llamada del MAS. ¿Pero ahora qué hace? Hola, madre. ¿Ahora qué quieres, hija? Dímelo deprisa, que estoy muy ocupada. Bien, escucha. Con el teléfono en la mano irás a la casa y se lo darás a la tonta de Clal, ¿está bien? ¿Tienes otra solicitud que hacerme? ¿Estás hablando con mi hija? Hablamos después, nos vemos más tarde. Dame ese teléfono. Ya, aguarda. Hola, hija. ¿Estás consciente de lo que está sucediendo? Cállate. Espera. ¿Ahora de qué hablas, papá? Sí, está bien, hija. Sigue concentrándote en tu trabajo, no te preocupes. Y olvídate de tus padres, ¿sí? Y después cuestióname. Oye, papá, ¿qué está sucediendo? Cuando pensábamos que ya éramos familiares de los Kosan, ahora resulta que perderemos nuestro hogar. ¿Qué? ¿Pero qué significa? Nos van a echar de este lugar, eso significa. Tu madre ya empezó a empacar nuestras cosas. ¿De qué estás hablando, papá? Anda, dímelo. Espera un momento, hija. La señora Aitul vino a visitarnos. Hablamos después. Está bien, hija. Adiós. Que tengas un buen día. Bienvenida, señora Aitul. No tenía que molestarse, señora Aitul. Empezamos a empacar las cosas. ¿Qué intentas hacer, bruja? ¿Qué es lo que planeas? Veremos qué es lo que quieres. No hay nada que decir. Ya empezaron a empacar sus pertenencias. Supongo que es lo correcto, pero Iclan no piensa como yo. Es una señora muy bondadosa. Le agradecemos su amabilidad, pero ya empacamos, descuide. No, señora, está bien. Jafi se lo dice porque ella es muy modesta y no es fácil para nosotros irnos después de tanta dedicación. Tranquilízate. No te metas, quédate fuera de esto, Jafise. La señora Aitul está diciendo que nos quedemos. ¿Crees que tenemos derecho a contradecirla? Creo que tiene razón, Jafise. Porque no solo se trata de Nur. Su situación es algo delicada. Así es, tener que quedarse aquí, pero mi hija suele ser muy compasiva. Les hice una oferta a ustedes dos, pero no insistiré. Nadie les pidió que se fueran ni que pagaran el costo por lo que sucedió. Pero si quieren irse, ya sea por Nur o ya sea por el MAS. Si creen que no pueden vernos directamente solamente por vergüenza, a causa de lo sucedido, bueno, no podría hacer nada. No, está bien, señora. Nos da gusto estar aquí. ¿Por qué nos iríamos? Usted mencionó el MAS. Escuché, ¿el MAS qué tiene que ver con toda esta situación? Dígame, señora. Ella es quien tiene que decírselo. Como dije, ustedes pueden quedarse el tiempo que quieran. Y Clal sabe que no tiene nada que ver con las cosas que sucedieron. ¿De qué está hablando, Jafise? Nos comentó aquello que querías escuchar, que podíamos quedarnos. No hablo de ese tema. ¿Por qué no podemos verlos directamente sin vergüenza? ¿De qué están hablando, Jafise? Ah, tranquilízate. Como si no conocieras a esa mujer. Ahora está obsesionada con el MAS de la misma manera que lo estuvo con mi sobrina. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Confiamos en su palabra y regresamos todo a su lugar? Hasta que Nur lo llame, no empacarás nuestras cosas. Sí, Nur llama y dice que encontró una limpia y agradable casa para nosotros, Jafise. Tomamos nuestras pertenencias y nos vamos. Si no, ¿quién sabe qué sucederá con nosotros, Jafise? No estaremos en la calle solos con nuestras pertenencias. Nos quedaremos. No iré a ninguna parte. ¡Jamás! Sí, eso es verdad. Bien, ahora, en este momento, llama a tu hija. Dile todo lo que sucedió. Y mira, después de lo que acabo de escuchar, te estaré vigilando. ¿Está bien? Ay, el MAS. Ay. ¿Pero hasta cuándo tendré que distraer a tu padre? Está bien, no te preocupes. Los dejaremos solos, ¿de acuerdo? Es mejor que llame a mi agente. Podrán encontrar una casa como les guste y luego lo solucionaré. Bueno, voy a apoyarlos con la cuestión económica. Pero en fin, les llamaré el día de mañana. Aunque ese no es el problema principal. Bien.
No pienso hablar del más. Escucha, tarde o temprano tendremos que hablar de ella. El más no es mi problema. Y creo que tampoco el tuyo. Ah, está bien. Sí, es tu prima, aunque... Si quieres darle la oportunidad de que viva con sus padres, no te diré que no. Pero... Por favor, no esperes nada más de mí, ¿está bien? Gigit, el más jura que dice la verdad. Escucha, Nur. Es un día especial para nosotros. Es el primer día de nuestra vida juntos, ¿está claro? Es nuestro nuevo inicio. No quiero continuar hablando del más y sus mentiras. Está bien, me callaré. Lo siento, Nur, ya es hora, tengo que ir por Mert. Me gustaría ir a la agencia, cariño. ¿Qué? Oye, no me veas así. Es que me adelantaron mi salario de la campaña. Así que tengo que devolverlo. Además, no tuve la oportunidad de despedirme de las chicas, por eso. Sí, está bien. Entonces vámonos porque ya es tarde. Después de eso iré a la casa. Ahí nos veremos. Bien, vámonos. Bueno, estas son las modelos que hemos seleccionado. Intentamos escoger a los mejores rostros. De acuerdo a su criterio, señor. ¿Qué dice? No se ve nada mal. Bueno, deberíamos hacer una prueba con la número 2 y la 8. ¿Qué opinas de esto, Kerem? Creo que Kerem está de acuerdo. ¿Qué dijiste, Hazal? Le dije la número 2 y la 8, Kerem. Así es, estoy de acuerdo. Como ya perdimos mucho tiempo, Firat, quiero que nos envíen las muestras lo antes posible, por favor. Kerem escogerá una de ellas y empezaremos la sesión. Ya no habrá cambios de acuerdo al concepto de la campaña, ¿verdad, señor? Por supuesto que no. Entonces ya terminamos. Sí, está bien. Pase, los acompañaré. No se preocupen por el tiempo que perdimos. Lo vamos a lograr, señor. Lo haremos lo más rápido posible. Nur, qué sorpresa verte. Buenos días. Buenos días, Nur. ¿Cómo estás? Estoy bien, señor Kerem. ¿Y usted? Llegaremos tarde a la reunión, Kerem. Hola, buenos días. El auto está listo. Que tengas buen día. Gusto en verte otra vez. Sí, igualmente. Una mala coincidencia. Muy desafortunado. Si gustas, te la puedes llevar a tu casa y colocarla en tu habitación. ¿Continúas molesto conmigo? No importa. Solo estoy un poco tenso. Es Iclal, ¿verdad? Para ser honesto, no esperaba esto, Nur. No pensé que lo decidirías rápidamente. Significa que no tuvieron oportunidad de hablar. Porque su trampa se descubrió. Como podrás entender, Iclal no está de humor para hablar de esto. ¿Y de verdad no lo sabías? No comprendo. Iclal sabía que estamos casados. Y tú no lo sabías, ¿verdad? ¿Qué no te pareció que estoy sorprendido? No pienses que te estoy interrogando. Solo digo que hasta la señora Itul se dio cuenta de que Iclal lo sabía. Para Chiquito y para... incluso para mí, fue impresionante que pudiera ocultar algo así. Escucha, siempre nos gusta compartir nuestras cosas. Y como no se lo dijo a su madre, seguramente te lo dijo a ti. Pero te equivocaste. Te daré algo.
Yo vine a devolverte esto. Bien, el dinero que me diste. No había ninguna prisa. Imagino que solo viniste por esto. Pero estoy preocupado por ti, Nur. ¿Qué es lo que harán? ¿Cuál es su situación? Anoche fue un día muy difícil. Pero a pesar de todo, despertamos a un nuevo día. Vivimos desde el primer día lo que no pudimos vivir antes. Alquilamos una casa, compramos nuestras cosas. Cuando pensamos en Merte y Clal, nos entristecimos. Pero después de eso nos animamos, porque sabemos que Mert nos necesitará. Eiklal te necesitará. Pensarás que mis palabras no son sinceras, pero la entiendo, de verdad la entiendo, y respeto todo su dolor. Y honestamente, deseo que pronto se recupere. Espero que su dolor desaparezca, para que pueda ver con fuerza el futuro. Espero que tú te quedes a su lado y como buen amigo la ayudes. Esto es como una despedida muy fría. No lo olvides. A partir de ahora somos familia. Te agradezco por todo lo que hiciste, Firat. Te deseo lo mejor en tu vida, en lo laboral y desde luego personalmente. Ahora iré abajo y me despediré de los demás, ¿sí? Nos vemos muy pronto. Hasta luego, Nur. Qué pena por ella. Qué lástima me da. El asunto de los análisis se resolvió. Los resultados del laboratorio ya están listos. Si gustas, puedes verlos después de la reunión. Creo que podríamos hacer una pequeña encuesta sobre el tono que aún no decidimos para el labial. ¿Qué pasa, Kerem? ¿No piensas venir conmigo? Tengo algo que hacer. Ve a la oficina. No comprendo. Tienes una reunión y no tardará en empezar. Inicia sin mí, Hassan. Llegaré a tiempo. ¿Y tú? ¿Y tu conciencia? Bien, está tranquila, ¿verdad? No quería que fuera de esta manera. Nadie quería que fuera así. Ah, ¿de verdad? Cuando quise recuperar la conciencia, recordé tu excelente relación con la esposa de Jigit. Eso es todo lo que sé. Escucha, Iklan. Somos primos, ¿no es así, Kajit? ¿Para ti solo era la esposa de Jigit? Así es. Tienes razón de estar molesta también conmigo, pero yo... Está bien, vas a continuar con esa historia. Seguramente me dirás que eres uno de los voluntarios que me engañó por mi bien y por mi salud, ¿verdad? Pero ya me sé la vieja historia. No, Iklal. Aunque estuvieras enferma, no te hubiera dicho algo. Como dijiste, somos primos, sí, así es. Pero Jigit es mi hermano. Bueno, al menos eres honesto. Yo también quiero preguntarte algo, Iklal. No necesito contestar ninguna pregunta para que obtengas información para Jigit. Él lo puede preguntar. No es acerca de Jigit, es acerca de mí. ¿Qué sucedió entre tú y Nazan? ¿Qué pasa? ¿Dije algo divertido? Iklal, ayer cuando llegué, encontré a mi tía golpeando a mi esposa. Nazan fue la que te delató. Si Nazan guardó tanto tiempo el secreto, ¿por qué habló ahora? Anoche mi tía insinuó algo, Iklal. ¿Qué es lo que sucede? Por favor, dime la verdad. Había muchas cosas que tenía que saber y no dijiste nada. ¿Por qué te respondería? Pregúntale a tu esposa. Pregúntale qué fue eso tan horrible que hice para que pretendiera herirme de esta manera. Después de todos estos años, pregúntale a tu esposa qué es lo que oculta.
que solo el hecho de que la expongan la hace temer, ¿lo sabes? Pregúntale a tu esposa. Veamos qué es lo que tiene que decirte. Creí que dijiste que ibas a salir. Mira mi rostro, Cajit. Esa mujer no tiene dedos sino garras. Mira, me destrozó. No puedo ocultarlo ni con maquillaje. Nazan, suficiente. Ay, sí, creo que es demasiado. Se trata de una broma, Nazan, ¿Crees que mi problema es tu maquillaje? Oye, ¿pero por qué te enfadas? Hasta este día me he estado conteniendo. No me importa nada de eso, Nazan. ¿Qué me estás ocultando? Ay, ya, Cajit, detente. Desde anoche me estás haciendo la misma pregunta. Llego a la casa y te salvo de las manos de mi tía. Pregunté qué ocurría y resulta que la bomba explotó. Y me entero que ha sido gracias a ti. La bomba la hizo explotar Iklal, ella misma. Dijo que sabía que se casó con la niñera. Mira, aún no llego a ese punto, ¿Por dónde empiezo? ¿Quieres que comience con el hecho de que Iklal sabe algo y no me lo quiere decir? ¿O con las insinuaciones de mi tía? Cajit, provocarás que me moleste. Ya es suficiente. Tú eres la que me pone de malas, Nazan. Por mucho tiempo guardaste el secreto de Iklal. ¿Qué sucedió que se hicieron enemigas? ¿Qué insinuó Iklal con pregúntale a tu esposa? Usted se estacionará en la parte de atrás y me esperará. No tardaré. ¿De acuerdo? ¡Sorpresa! El más que crees que estás haciendo, ¿eh? ¿Por qué se asusta? ¿Qué está pasando, señora? ¿Qué es esto? ¿Está embarazada? Tonterías, cállate, el más. Lo digo porque estoy tomando las mismas pastillas. No digas tonterías. Las tomo por mi salud, el más. Pobre de usted. Claro, sí. Por su salud, ¿qué puede hacer? Su exesposo ni siquiera la toca. Es una pena. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Enloqueciste? Es precisamente lo que quería preguntarle, señora. ¿Cómo se atreve a romper nuestro trato de esta manera? Ni siquiera contesta mis llamadas. Y como si fuera poco, echa a mis padres de la casa. Está bien. Ese tema. Señor Iklal, no sé qué es lo que tenga en mente, pero... si no permite que mis padres se queden y no me trae de vuelta a esta casa, le diré la verdad a cada uno, ¿entiende, señora? Se quedó sin palabras, ¿no es verdad? ¡Hola! Señora Iklal, si no me trae de regreso a su propiedad, iré a decirle todo a Jigiti, a Nuri, sabrán que lo sabe, señora. Ay, el más... No cambies mis palabras, Nazan. Contéstame ahora. Dame una respuesta concreta. ¿Qué sucedió entre Iklal y tú? ¡Suficiente, Cajit! ¡No lo soporto! ¡Ya basta! ¿Ahora también me vas a golpear? Mira, Nazan, si mi tía no hubiera hecho alguna insinuación acerca de mí, si Iklal no hubiera dicho que tienes un secreto misterioso, entonces no me importaría lo que pasó entre ustedes. Pero escúchame, Nazan. Mírame. Por cómo estás actuando, pareciera que estás aceptando que eres culpable. Cajit... de verdad no te estoy ocultando información, juro que no te estoy mintiendo. Si realmente me ocultas algo, precisamente cuando empiezo a confiar en ti, si me entero que has planeado cosas extrañas a mis espaldas, ahora que te di otra oportunidad, ya no te lo perdonaré, Nazan.
¡Qué vergüenza! ¡Javise! Mire, estoy soportando su odio, señora, y todas las maldiciones que dice. Y si lo hago, es porque es madre del más y es mayor. Pero es suficiente, señora. Es lo que me he estado diciendo por meses. Que todo esto ya es demasiado. Si usted se enteró de lo que el más hizo, entonces ¿por qué me maldice? Ay, el más. Entonces vas a ir a decirles todo. ¿En verdad lo harás? Mire, señora. No me importa porque ya estoy hundida, pero usted se irá conmigo. Dígame, ¿lo permitirá? Sí, ríase. Ay, qué linda el más. Y sigue riéndose. ¿Qué le pasa? ¿Está demente o qué? El más, si te preocupas por ti, es mejor que te retires. Y es mejor que de una vez empieces a orar por mi perdón porque no te necesito. Pero... Yigit y Nur lo saben. Ya saben que lo sé, los enfrenté. ¿Y cómo es posible? Mi nombre es Iklal Kosan. Lo que quiero que suceda se cumple. ¿Qué le dio toda esa confianza como para enfrentarlos? De acuerdo, el más. Suficiente, no sigas. Si quieres que continúe pagando tu hotel, entonces sé una buena chica. No te pongas en mi contra confiando en lo que llevas en tu vientre. ¿Cómo seguirá pagando mi hotel? Dígamelo, ¿sí? Los asuntos que tenemos aún no terminan. Está bien, Elma. Si quieres saber, entonces te lo diré. Nuestro asunto se terminó. Lo haré por mi propia cuenta. Así que sugiero que hagas lo mismo. Pero estoy de buen humor. Así que seguiré pagando tu hotel mientras estés embarazada. Y no tienes que preocuparte por tus padres. Se pueden quedar el tiempo que quieran en mi propiedad. Está planeando algo, lo sé. Si fuera diferente, no permitiría que mis padres se quedaran. Tranquila, Elmas. Guarda la calma, tranquilízate. Escucha, si me dices que quieres a tus papás en el hotel contigo, entonces te los puedes llevar. ¿Está bien? Ahora lárgate. Porque cambiaré de opinión. Tranquilízate. Pronto me desharé de ustedes. Falta poco. Solo quiero una píldora. ¿Por qué es tan difícil encontrarla? Muy bien, seguirás por tu cuenta. Ataca el más. Me comprende, Javise. No engañé a su hija como piensa. No la usé como parece. Mire, no soy ese don Juan que su hija le ha hecho creer de verdad. No soy ese sinvergüenza que maldice todos los días. Así es, mi relación con el más fue un completo error. Pero yo no le he hecho algún daño. ¿Mi hija fue la única que hizo mal las cosas, es eso? Mi hija es una cosa sucia. ¿Pero usted inmaculado y puro? Mire, ni siquiera puedo hablar de las cosas que el más hizo. Discúlpeme, no puedo hacerlo. Tendría que comenzar con las cosas que usted hizo, señor Cajit. Como si no fuera suficiente el castigo de mi hija. No le importó su embarazo y la echó sin piedad de esta casa. Muy bien. Así que no le dio vergüenza decirle lo que sucedió, señora. Ahora me tiene que escuchar con mucha atención. ¿Está bien? Mire, su hija no puede estar embarazada de mí. Clínicamente, mi fertilidad no puede ser posible. Tengo que ser más específico, ¿eh? Soy su madre y conozco a mi hija. Sé sus errores y virtudes. Sé cuando ella está mintiendo al mirarla a los ojos. Pero a veces actuamos como si no supiéramos nada. Muchas veces eso fue lo que hice con el más. Tuve que ignorar sus errores y sus mentiras. Estaba segura que mi hija iba a cambiar y yo la apoyaba. Pensé que si así actuaba, las cosas serían distintas. Mire, Javise. Mi hija no está mintiendo, señor. Esta vez no es así. Esta vez dice la verdad. De medicina no sé nada, pero soy su madre. De verdad, Cajit. La miré a los ojos. Esta vez ella no miente. Por favor, no debe ignorar lo que le estoy diciendo. Mire, señora. Usted es buena persona, ¿sí? Y para ser honesto, lo siento por usted. Espero que un día su hija merezca su confianza. Espero que un día su hija se convierta en la hija que merece. Pero hoy no es ese día. La vida está probándome con los errores de mi hija.
Ahora veamos cuál será el resultado de la prueba. Sus camisas no sirven. ¿Qué, no te cepillas el cabello o qué? El cepillo de dientes. Muy bien, el cepillo de dientes. Dije que lo deje, suficiente. ¡Dámelo ya! ¡Es mi bolso! ¡Te lo que lo entregues! ¡Dámelo ya! ¿Qué más? ¡Dame mi bolso, demente! ¡Suéltalo! ¿Es mi cepillo de dientes? Así es. Es tu cepillo de dientes, cariño. Esta mujer lo ha tomado solo para hacer la prueba de paternidad. Así es, ¿por qué no me dejas otra opción, Cajit? ¿Sí? Tomé tu cepillo de dientes para hacer una prueba de ADN y ¿qué? Cajit, ¿qué haces? ¡Dile algo, anda! No, tú dile algo a tu esposa, Cajit. También pregúntale, ¿por qué tiene miedo del análisis si se supone que eres infértil? ¡Suficiente! Cajit. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate el más! Cajit, esta mujer ha estado jugando contigo, permíteme probártelo. Cuando pensé que tus juegos habían llegado demasiado lejos, veo que nada es suficiente para tu ambición. ¿Por qué? Creo que lo sé. Tienes razón, porque siempre soy el tonto que cae en tus trampas. Anda, Cajit, ¿cómo es posible que no veas el temor en el rostro de tu esposa? ¿Por qué no me permites probarte que lo que estoy diciendo es cierto? ¡El más fuera! ¡Largo! ¡Vete de mi casa! ¡No quiero verte más, el más! Está bien, quédate con eso si quieres. Era la única forma de resolver esto. Pero me lo has quitado a la fuerza. Atente a las consecuencias. ¿Está bien? Ya que insistes tanto en meter tu cabeza en la arena por esta mujer, entonces ya sé qué tengo que hacer para sacarla. Eres un maldito cobarde. Cajit, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Le escuchaste? ¿Nos amenazó? ¿Qué es lo que hará? Sus amenazas son lo que menos me importa. ¿Qué pasa? ¿Por qué le temes tanto? Ya, Cajit. ¿Que no siempre dices que debemos esperar lo que sea de ella? ¿No tuviste suficientes mentiras e incluso fraudes por parte de ella, Cajit? ¿Y si el más falsifica la prueba de ADN? ¿Y si encuentra la forma de hacerlo? Así es obvio, claro. Debió encontrar la forma de hacerlo. Es por eso que insiste tanto. ¡Exactamente! Es por eso que tengo miedo de ella. Si quiere que haga lo que le plazca, con una prueba falsa no llegará tan lejos. Si logra conseguir esa prueba, bueno, consigo la verdadera. Tan simple como eso. Escuchen, chicas, me gustaría seguir aquí. ¿De verdad, Nur? Entonces creo que vamos a preparar más café. No, porque tengo cosas que hacer. Bueno, dinos, ¿estás trabajando para otra agencia? Escuchen, chicas, sobre las muestras de las fotografías. Nur, ¿continúas aquí? Sí, supongo que me extrañaban, no me dejaban ir, pero les decía que me tenía que retirar. Nur, de verdad eres la mejor modelo de nuestra agencia. No lo olvides nunca. Te extrañaré, Nur. También las extrañaré. No cambiaré de canal en su publicidad. Seguiré su trabajo. Nos vemos, chicas. Nos vemos pronto, Firat. Sí, hasta luego, Nur. Ay,
es una chica dulce. Arruinó su carrera. Estoy segura que es por su novio. Él no la dejó continuar en esto. Típico. De acuerdo, chicas. Ahora, de vuelta al trabajo. Señor Yigit. Buenos días, señor Betul. Gusto en verla. Creo que aún no suena la campana. Vine a recoger a mi hijo Mert. Qué gusto encontrarlo. Porque iba a llamarle más tarde, señor. ¿Pasó algo? Bien, se lo quería preguntar. ¿Mert tiene alguna molestia con ustedes? Eso sucederá. Su madre y yo nos separamos. Y ya no viviré con el profesor. Mert aún no sabe la verdad. Ojalá nos hubiera avisado antes, señor Yigit. Escuche, en realidad fue un poco inesperado, no tuve la oportunidad de decirles. Conseguiré apoyo pedagógico para Mert. Juntos le diremos lo que sucede. Señor, no quiero asustarlo, pero debería buscar ayuda psicológica pronto. Mert aún no está consciente, aunque quizá ya lo presiente. ¿Molestó a alguien? Dígame la verdad. Disculpe. Es mejor que usted se dé cuenta. Y por favor, consiga ayuda lo más pronto posible, ¿sí? Se lo agradezco. Llegamos a casa, hijo. Vamos, hijo. Mira, escucha. Si quieres, podemos trabajar juntos en tu tarea y después podemos ir juntos al cine. Podemos comernos una de esas hamburguesas que prefieres, de las grandes. No quiero, papá. Está bien. Entonces, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos adentro, te cambiaré de ropa y jugamos fútbol padre e hijo. Mira, hasta podemos nadar un momento en la piscina. Tampoco, papá. ¿Qué sucede, Mert? ¿Te molestaste conmigo? Mert, ¿qué está sucediendo? ¿Estás enfadado? Sí, estoy molesto. ¿Qué hice? Hiciste llorar a mi mamá y por eso estoy molesto. Pero amor, ya hablamos acerca de esto. Ya te había dicho que los papás a veces lloran, ¿es algo natural? No quiero un papá que hace llorar a mi madre. Espera. Mert, no hagas esto. No puedo soportar que estés enfadado. Entonces haz las paces con mi madre. Escucha, Mert. Si no haces las paces, seguiré enfadado contigo.
Mert. Estaré con Mertas a que se duerma. No me esperes. Come algo. Sin que te lea tu historia. Pero quiero verlos a ti y a mamá todas las mañanas, papá. Pero dijiste que no estarás en las mañanas. Pero Mert, ya hablamos sobre eso. Sabes bien que no estaré aquí en la mañana, pero te llevaré a dormir todas las noches. Era el trato. Pero yo no estuve de acuerdo, tú lo decidiste. Porque así tiene que ser, Mert. Entonces no trabajes, no vayas a la oficina. Cariño, ¿aún sigues despierto? Si lo prefieres, puedo dormirte. Por favor, tú duérmeme, mamá. Sí, de acuerdo. Voy a darte un beso. Te espero abajo, Iclal. Tenemos que hablar. Un buen trabajo, mi niña. Ah, no sabía que estabas aquí. Cajit te llamó. Supongo que tu teléfono estaba en silencio. No pudo encontrarte. Dijo que como no estabas en la casa, se quedaría trabajando en la oficina un momento más. Nassan se encerró en la habitación y no va a salir. Sabes muy bien que no me gusta comer sola. Estoy esperando a Iclal. Supongo que debe estar con Mert. Anda, ¿por qué no te quedas? Dime desde cuándo. ¿Desde cuándo sabe la verdad? Estás bromeando. Olvidas que me enteré al mismo tiempo que tú. No hablo del casamiento, tía. Hablo de que nos queríamos. Dime cuándo supo que la quería, tía. ¿Ya olvidaste lo que Nassan mencionó? Sí, pero Iclal es mi hija. ¿Qué esperabas que hiciera? Lo sabía todo. Todo, tía. Me detenías diciendo que Iclal moriría si se enteraba de todo y ya lo sabía. Estaba enterada de la verdad, tía. ¿Desde cuándo estuvieron mintiéndome? Todo comenzó por tu culpa, gracias a tus errores. Es el resultado de cada una de tus mentiras, Jigit. Mi trabajo era apoyar a mi hija. Y lo hice. Y lo haría sin duda otra vez. No sabía lo que ocurría. Lo sabía todo, tía. Me lo dijo tantas veces que estaba segura que así era. Ella se dio cuenta por las acciones de Iclal y por sus palabras. Me dijo que Iclal estaba consciente de nuestra relación, pero solo la hice callar. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¡Qué estúpido fui, tía! ¿Cómo pude creer en tus mentiras? Pero, ¿cómo confié en Iclal? ¿Cómo pude? Y dime, ¿qué otra clase de trucos hicieron a mis espaldas? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que traman? Cuando decidí firmar ese papel, confié en ti. De la misma manera que Iclal confió en ti, Jigit, cuando abrió los ojos pensando que volvería a reunirse con su esposo y su familia. Ella confiaba en ti, Jigit. Ahora comprendes bien, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que te traicione a alguien en quien confiabas, ¿Qué se siente cuando esa persona te traiciona y te apuñala por la espalda?
Bien, escucha, no importa cuántas cosas les haya hecho pasar. No hice nada a sus espaldas, pero ustedes... Ustedes dos me mintieron, tía. ¿Por qué, tía? ¿Por qué me engañaste? Me vienen tantas cosas a la cabeza que cuando pienso en todo eso siento que voy a enloquecer. Las sospechas de Nur eran verdad. Pensé que Clark jamás lo haría. Después de todo, crecimos juntos. Después de todo, crecimos juntos. Y es la madre de mi hijo. No imaginaba que sería capaz de hacer algo así. ¿Eh? Ay, Jigit, por favor, no seas ridículo. Anda, tía, responde. Sabes justificar todo lo que has hecho. Anda, confiésalo. Responde. Bien, anda, ¿cuál es la verdad? ¿Iklal hizo explotar el yate? Iklal estaba completamente enamorada. Te amaba tanto que habría dado su vida. Eras un ser sagrado, todo para ella. ¿Cómo es posible que puedas pensar en eso? ¿De qué quieres hablar? Déjanos un momento, tía. Todavía no estoy lista para hablar contigo. Además, no hay algo que no podamos hablar frente a mi madre. Déjanos solos, tía. Thank you.